Compañeros, compañeras, estamos atravesando un momento en Neuquén donde el gobierno intenta proponer o aplicar una reforma educativa que viene de la mano del gobierno nacional, firmado en el Consejo Federal de Educación. Un Consejo Federal de Educación que no es otra cosa que la reunión de los ministros de todas las provincias con el ministro educativo nacional, donde allí acuerdan los lineamientos políticos, que no es otra cosa que aplicar el ajuste a los presupuestos en la escuela pública. Este ajuste en la provincia de Neuquén se plasma de distintas maneras. El gobierno ha intentado hacerlo de distintas formas. El año pasado, con un foro educativo que fracasó, donde demostramos que había un acuerdo con sectores de las iglesias, con sectores de la policía, con sectores de los militares, con sectores de las empresas privadas educativas. Por lo tanto, el gobierno desechó esa participación en el foro y lo convirtió ahora, hace poco tiempo, en una suerte de congreso educativo donde se designaron a dedo 100 congresales que no sabemos con qué mandato fueron a votar, que son intendentes, supervisores afines al MPN y a sus aliados kirchneristas, que son amigos de Silvia Dotaño y de Ana Pechen, que tienen una estrategia política para realizar el ajuste en la educación y quitar mayor presupuesto a la escuela pública. Se juntaron a la legislatura 100 personas con unos banderines de colores. Yo me pregunto, nos preguntamos si serán los mismos espejitos de colores que le trajo Colón a los indígenas habitantes del suelo americano, porque la verdad que con banderines de colores votaban a lo que pedía el gobierno de la provincia de Neuquén y lo que pedía, por supuesto, sus aliados en la Cámara de Diputados de la provincia. Allí resolvieron distintos lineamientos de la política educativa, que en realidad no es ninguna resolución. ¿Por qué lo decimos? Se grafica claramente en la reforma que intentan aplicar en el nivel medio. No hay ninguna ley, ninguna resolución, ni la 1368, ni ninguna que quieran redactar, que pueda mejorar las condiciones de acceso, permanencia y egreso de nuestros alumnos en la escuela secundaria si no hay una revisión a fondo de todas las situaciones que viven nuestros chicos, nuestros adolescentes y las familias en los barrios en la provincia de Neuquén. No hay posibilidad de que un alumno que no tiene para llegar a fin de mes, que no tiene la familia la posibilidad económica, que no tiene las condiciones económicas y el acceso a la cultura, no hay posibilidad de que no abandone la escuela pública porque necesita, que no abandone la escuela pública o privada porque necesita ingresar fondos económicos a su familia. Han surgido estadísticas este último tiempo donde, por ejemplo, nos dicen que hay un abandono y una deserción en la escuela media, y esas estadísticas no nos marcan si ese abandono en la escuela media es mayor en la escuela pública o mayor en la escuela privada. Estamos seguros que hay una continuidad mayor de nuestros estudiantes en la escuela privada. Entonces, ¿por qué si hay un mayor rendimiento académico en la escuela privada? Es decir, hay una diferencia económica de nuestros estudiantes cuando van a un sistema educativo o a otro, ¿por qué el gobierno subsidia con más de 250 millones de pesos al año la escuela privada, quitándole fondos a la escuela pública? Esta es una de las dudas que tenemos, la estadística no lo muestra. Queremos definir un proyecto de educación en Neuquén que tenga que ver con lo que necesitamos en las escuelas. Cada uno de los trabajadores y trabajadoras de educación de la provincia de Neuquén sabe perfectamente qué necesitamos para que nuestros chicos estén en la escuela, permanezcan y egresen. Hemos hecho encuentros provinciales, hemos hecho asambleas, hemos levantado la mano más de 1.500 trabajadores y trabajadoras aquí en la ciudad capital de Neuquén para decirle no al proyecto de ley, no a la reforma educativa de nivel medio y no queremos el ajuste en educación. Si hay cosas que podemos mejorar, que podemos cambiar, que podemos discutir, será de conjunto con toda la comunidad, con los trabajadores, con los padres, con los propios estudiantes, pero nunca desde una ley que no va a modificar nada. No va a modificar el rendimiento académico una ley o una resolución que decidan 50, 80 o 100 personas en un escritorio, desconociendo la realidad de las escuelas, desconociendo la falta de presupuesto educativo y desconociendo la realidad de nuestros estudiantes en toda la provincia, así como sucede en muchos lugares del país. Por lo tanto, compañeros, compañeras, rechazamos este intento del gobierno de privatizar la escuela pública, rechazamos esta decisión del gobierno de derivar los fondos de la escuela pública a la escuela privada y, por supuesto, convocamos a todos los compañeros y compañeras a estar atentos a las medidas que ATEN organiza para decir definitivamente no queremos una reforma educativa que significa ajuste para la escuela pública. El PNE
Seccionario de Secretarios Generales de ATEN resuelve un paro de 24 horas para el día 28 de octubre, martes 28 de octubre, donde vamos a estar concentrando a las 10 de la mañana en el Monumento al General San Martín para realizar actividades en el microcentro de la ciudad y un acto, donde se van a reflejar las consignas de ATEN, las consignas por las cuales se hace la medida de fuerza, que tiene que ver con la transformación educativa, tiene que ver también con la exigencia del adelantamiento de la mesa salarial y con la situación del repudio a la presentación de Sovich como precandidato con la posibilidad, una vez más en caso de ser votado, de gobernar la provincia. Sobre este último punto, la consigna de ATEN es muy clara, se debatió, el sindicato no participa en las internas del partido gobernante, repudiamos la presencia de Sovich, continuamos con la campaña de juicio y castigo, lo vamos a seguir denunciando en todos los ámbitos donde entendamos que tenemos que hacerlo, pero también dejamos en claro la complicidad del zapajismo, porque de no haber sido por esta complicidad, seguramente en alguna de las causas tendría que haber tenido una pena, una consideración de otro tipo de parte de la justicia y no sortear con tanta facilidad tanta cantidad de causas, ¿no? Estoy hablando de lo que tiene que ver con las cámaras ocultas, los fondos de la campaña presidencial, cascos amarillos, Fuente Alba 1, Fuente Alba 2, entre otras. Evidentemente existió una complicidad donde también ha participado el Poder Judicial, fomentada desde el gobierno, donde el zapajismo tiene mucha responsabilidad, y en este sentido es que marcamos el repudio al ex gobernador Sovi y ahora su nueva aparición en la arena política como precandidato a gobernador. Por un lado de lo que es la exigencia de mesa salarial y denuncias por haberse interrumpido las mesas técnicas, el plenario evaluó que después de la primera rueda de mesas técnicas, el gobierno dejó de convocarlas y ahí quedaron temas importantes que teníamos que seguir discutiendo, como es el tema de la movilidad, como es el tema de dar respuesta a la cantidad de cargos necesarios para el sistema educativo, pareja pedagógica, bibliotecarios, entre otros. Y además, por supuesto, la exigencia de adelantamiento de la mesa salarial. Un acta que quedó bien en claro, que nos encontrábamos en diciembre, pero si había una escalada inflacionaria, el sindicato quedaba en libertad de pedir el adelantamiento de esta mesa. Esto quedó firmado así por el Ejecutivo y por el sindicato, y esta situación última se dio. Continuamos con una inflación importante, muy importante, que se transforma en un castigo para el bolsillo de los trabajadores, y en consecuencia estamos exigiendo la mesa el adelantamiento de la mesa de discusión salarial de la misma manera como lo están haciendo otros sectores. El caso de salud, por ejemplo, que si bien el sector más burocratizado aceptó el acuerdo salarial, muy mayoritariamente todo el resto de la organización de ATE, como por ejemplo el Hospital Castro Rendón y otros tantos más, otros sindicatos como Ciprosapune, como el CEIN y como el caso de también hasta de UPCN, ¿no? Han manifestado que no es conveniente el acuerdo y siguen en la lucha, de hecho en el día de hoy hay una jornada de media fuerza también. También lo están haciendo los judiciales y en consecuencia entendemos que está el escenario para que de forma conjunta, como lo decimos siempre, Unidad de los Trabajadores, exigir el adelantamiento de las mesas salariales. Para nosotros, en el caso particular de ATEN, comenzar con el reclamo en diciembre sería evidentemente continuar o llegar con este reclamo hasta febrero o marzo, y no es por supuesto nuestra intención. Lo vamos a exigir desde ahora, entendemos que se tiene que dar ese espacio, están más que claras, más que claros los argumentos por los cuales vamos a pedir este adelantamiento de la mesa salarial para reformular lo que es salario en la lógica que lo veníamos planteando, en un solo pago y al básico, para saldar esta dura situación que tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo a consecuencia de la inflación de parte de los trabajadores. Por supuesto, también continuando con lo que es la defensa de la escuela pública, lo seguimos manifestando, dando esta lucha que estamos dando contra la transformación educativa, pero siempre con una respuesta también por la positiva, en el marco de entender que se tiene que cumplir la ley 242 con su autonomía, su autarquía, sus cuerpos colegiados, sus juntas de clasificación, sus juntas de disciplina, y a partir de ahí con los espacios institucionales y las distintas instancias que tenemos para discutir en el sistema educativo,
apostar al mejoramiento de una escuela pública, científica, laica, democrática, que permita que toda la población pueda participar de una práctica social en el contexto de entender a la educación como un derecho y no como un servicio, como se sigue planteando desde las esferas de las transformaciones.